Pero bueno, hombre, que no estamos sordos. ¿Qué es lo que quiere? De verdad es que lo siento. Solo quería asegurarme de que si había alguien pudiera verme. Perdóneme. ¿Sabe una cosa? Creo que tengo algo aquí que va a interesarle. Tan solo le pido que me conceda 5 minutos. 5 minutos de nada y se lo explicaré. Usted perdone, pero le he preguntado que qué es lo que quiere. Como usted comprenderá, no puedo abrirle sin saberlo antes. Y además, esto es mi casa y yo a usted no lo conozco de nada. ¿O sí? Dígame, ¿qué es lo que vende? Claro, tiene usted razón. Mire qué intención es mostrarle un cuestionario que le interesará. Por sus virtudes informativas, por su clara actualidad, su pulso de hoy. ¿Qué son 5 minutos? Disculpe, de verdad, pero creo que no voy a necesitar eso para nada. Soy un hombre muy ocupado y no tengo tiempo para rellenar cuestionarios ni comprar nada. Así que si me disculpa voy a cerrar la puerta. Tengo a mi anciana madre en cama, enferma, y he de darle la medicina. Que tenga usted un buen día. Diga, ¿quién es? ¿Es usted el hombre del tercero que vive solo? Sí, ¿quién es usted? ¿Reportero? Ya sabe quién soy. Acabamos de conocernos. Creo que ya se ha dado cuenta de que le he dejado uno de mis cuestionarios. Hágame un favor, rellénelo. Volveré esta noche a buscarlo. No lo olvide. Ahora debo ir a ganar el pan para mis hijos. ¿Qué es eso que se oye? Creo que su madre lo está llamando. Trátela con cariño. Cuidar de nuestros parientes es algo que tenemos en común con los animales. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Oiga?